Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sole y estoy desde la comodidad de mi cama para darles la bienvenida a un nuevo video, un nuevo miércoles de video en Pinchic. Y bueno chicas, ¿qué les voy a mostrar hoy? Siempre me han pedido que haga un room tour, pero la verdad mi cuarto en Lima es un desastre, así que voy a aprovechar esta hermosa habitación del Hotel Arangua y voy a mostrarles un poco qué es lo que hay. Y como en un ratito ya tengo que irme al aeropuerto, voy a mostrarles cómo es que hago mi maleta para regresar. Así que bueno, nada, sigan viendo y ya espero que les guste. Bueno, esta es la habitación, como pueden ver. Aquí está el trípode con el que estaba grabando hace un ratito. Mi compu, como siempre, y mi celular están al lado de la cama, porque soy así de workaholic. Este es el hermoso tocador, que pueden ver, ya tiene estas cosas. Aquí estoy yo. Hola. Vamos a bailar. Bueno, como pueden ver, aquí está toda mi ropa tirada por todos lados, mis zapatos. Estoy haciéndoles un mini closet tour, aunque en verdad hay poquitísima ropa. He colgado mis casacas. Y bueno, ¿qué más tiene la habitación? Un balcón. Me voy a sentir como Julieta. A ver, vamos. Me encanta que este hotel tiene bastantes detalles bonis. ¡Mi balcón! Solamente me falta bajar, ver ahí y que esté mi Romeo. Pero no tengo Romeo. Señor, ¿quieres ser mi Romeo? Ahora ha llegado el momento de hacer la maleta. ¿Me acompañan? ¿Quieren ver? Acompáñenme. Esta es la maleta. Está totalmente vacía. Muchas me preguntan dónde es que la compré. Es de Porta. La compré creo que hace 2 años, pero me parece que todavía tienen en este color, porque siempre la deben de sacar, me imagino. Estos stickers los compré en Forever 21 en el verano y se los puse hace poquito. Y como pueden ver, es una maleta chiquita. Es un carry-on que lo traje porque la verdad son pocos días los que estoy aquí. Quise tomar el riesgo de empacar poco y la verdad es que no he traído tantas cosas. Ahorita van a ver. Entonces básicamente lo que voy a hacer es meter todo esto aquí. ¿Cómo vamos a enrollar la ropa? He traído puras prendas negras porque me parece que es lo más básico de combinar a la hora de viajar. Y saben que me encanta viajar de negro. Ok, todos estos abrigos que los he traído como un poquito por la, he usado uno cada día, no sé, los voy a meter en este compartimento. Ok, acabo de darme cuenta que me falta guardar esta polera y las zapatillas porque no voy a viajar con esta ropa puesta. Así que espérenme un ratito, voy a cambiarme. Ya, ahora vamos a guardar esto y mis zapatillas en esta bolsa de tela. Que siempre me vienen con zapatos y cuando vienen zapatos con bolsas de tela me encanta guardarlos porque son perfectos para este tipo de ocasiones. Siempre tengo que hacer esto. A veces me siento, no está tan pesada. Perfecto. ¿Listo? ¡Tará! ¡Está listo! Y ya estoy, no lo puedo creer. Vámonos. Y bueno chicas, eso es todo. Como pueden ver, ya estoy lista. Lo que llevo puesto es muy sencillo. Esta es una polera de mi marca. Esta Cazarena es una chompa, pero es muy ligerita. Y me la puse debajo porque no quiero sentir frío en el avión. No recuerdo si la compré en Zara o en Ripley, pero la compré el año pasado. Este pantalón también es del año pasado. Lo compré en Milk. Y estos botines que me encantan. Ya los deben haber visto siempre y ya deben. Creo que ya tienen
4 años conmigo, los compré en Jeffrey Campbell de Barcelona. Me encantan porque son todos chunky y según yo es muchísimo más fácil sacártelos y ponértelos en los chequeos del avión. ¿Qué más? Bueno, la maleta ya la vieron. Este sombrero que no lo compré acá en el mercado el año pasado y que obviamente no lo puedo poner en la maleta, por eso lo llevo puesta. ¿Qué más tengo? Bueno, esta bolsa con un encargo que un amigo me hizo. Así que, acá está tu encargo. Bueno, creo que eso es todo. Antes de despedirme, quiero darle las gracias al Hotel Aranguá por habernos recibido en estos días. En verdad, el hotel está de lujo. Todos te atienden increíble. Me encanta cuando los hoteles tienen ese tipo de atención que te sientes como en casa. No en vano, el Aranguá ha sido premiado como uno de los mejores hoteles boutique del Perú. ¿Verdad, chicas? Si pueden, si quieren, planeen un viaje, vengan acá, no se van a arrepentir. Es hermoso, las habitaciones son lindas, como ya pueden ver, nos han recibido como unas reinas. Además, la comida es buenaza. Nada, muchísimas gracias a Aranguá nuevamente. Y a ustedes, chicas, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle manita arriba. Si me siguen en Facebook, compártanlo si les gustó. Y si están viendo el video desde YouTube, suscríbanse para seguir viendo mis próximos videos. Trato de subir videos todos los miércoles. Es una nueva meta, objetivo en mi vida, así que ya no me extiendo más porque el avión me deja.